Si no habéis tenido suficiente dosis de idiotez por hoy, quedaos un poquito más porque vamos con el gran David Guapo. Hola. Hola, Patrick. ¿Qué pasa? ¿Vienes mucho por aquí? Vengo a menudo. Cada día es por esta hora. Te traigo un regalito típico de Semana Santa. ¿Qué te parece? Anda, qué detallista. A ver qué es. Por el tamaño de la caja debe ser una joya o un... ¿Bono de metro? Sí, es que como va a estar de tráfico el centro esta Semana Santa, es mejor que vayas con transporte público, Patri. Gracias. Lo guardaré en la caja de regalos útiles junto a la licuadora y al Flex. A Flex. Bueno, como estamos en Semana Santa de vacaciones, hoy voy a dar unos consejos para viajes. El primero es buscar una agencia de viajes fiable. Yo recomiendo esta. Agencia Arróbalo. La llevan los mismos del Fórum Filatélico y tiene ofertas muy buenas como viaje en lancha robada, huyendo de la policía con alojamiento en celda incluido. ¿Qué te parece? Pues parece interesante. Lo es, sobre todo para ellos. Otro consejo es buscar un transporte pues cómodo y seguro. Por ejemplo, este. El Titanic chico lo llaman. Está con todo tipo de lujos, chalecos salvavidas, bombona de oxígeno, hasta un notario por si te da por hacer el testamento durante el viaje. Madre mía, pero si se está hundiendo. Nah, qué va, es que el destino es el fondo del mar y lo está petando. La gente se muere por probarlo. Vamos, eso está claro. Aunque, si sois más sibaritas que dice yo esto del barco no, y buscáis un transporte todavía más cómodo, podéis optar por este tren, que va sobre tierra. Ahí lo tienes, fíjate. A la gente le gusta tanto que se abrazan a él. Por Dios, y parece España cuando dan algo gratis. Es lo último en viajes, eso sí. Si vas sentado dentro, tienes que irte hacia la puerta como 25 paradas antes de pidiendo paso. Me alegro de no tener vacaciones. ¿Sí? Bueno, no. ¿A quién quiero engañar? Mataría por ir en ese tren apestando a chotuno. No te creas, que luego eso, cuando coge velocidad, la gente va cayendo. Además, también puedes disfrutar de la Semana Santa sin moverte de casa. ¿Cómo? Pues invitando a este chico a merendar. Es como tener una procesión ahí en el salón de casa. ¿Cómo es que no usas corneta? Porque lo hago con la boca. Exactamente, ¿qué posición? ¿Así? Vaya habilidad, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo malo es que si aprieta mucho también te hace un redoble de tambor. En fin, para estas vacaciones yo recomiendo sobre todo la gastronomía catalana. Hombre, es verdad, la mona de Pascua está riquísima. No, me refiero a un restaurante. Si queréis comer bien, tenéis que ir aquí. Restaurante La Arcada. Está buenísimo, además no engorda porque te lo comes y enseguida lo potas, sale todo. Madre mía, qué error de nombre. Seguro que te preguntan, ¿cómo quiere la carne? ¿Al punto o vomitada? ¡Qué horror! Solo la imagen mental, ya nos dan ganas de ir. Pero también quiero recomendaros un hotel rural que ahora están muy de moda. Ay, me encantan a mí los hoteles rurales en medio de la naturaleza. Joder, son una pasada, pues este te va a encantar. ¿Sí? Tienen una foto del baño, mira qué lujo, con los acabados rurales, rurales, ahí lo tienes. Vale, que a lo mejor falta un poco de intimidad, pero bien ventilado está. Madre mía. Una cosa es ir de turismo al campo y otra tener que ir al baño como las vacas. Sí, pero hay que reconocer que han tenido el detalle de poner un techo. Ahí eso... Sí, les importa más mojarse que les vea todo el mundo haciendo fuerza. Pues claro, al fin y al cabo, ¿a qué va uno a la montaña? ¡A plantar pinos! ¿Sabes qué? Es que yo creo que mira, algo que yo mucha gente no se concentra, ¿sabes? En esas circunstancias. Me pasaría todas las vacaciones estreñida. Pues es una cadena muy famosa. Tiene hoteles en todo el mundo y está muy de moda. Mira el anuncio. Estas vacaciones disfruta de tu tiempo libre en la cadena Truño Hotel.
Situado en un entorno privilegiado, en Truño Hotel podrás disfrutar de las mejores instalaciones y del servicio más cualificado. Hola, puede dejar ahí la maleta. El botón es el acerca a la habitación. Por aquí. Todas nuestras habitaciones cuentan con un exclusivo jacuzzi para su uso personal. En Truño Hotel ofrecemos esta Semana Santa un menú especial, menú de mierda. No engaña, es mierda de verdad. Y además buffet libre. Me encanta Truño Hotel. Y si reservas ya, incluiremos un paquete de excursiones a cargo de nuestro guía invidente. Por ahí, por aquí, por aquí. Más adelante. Que sí, un poco más adelante. ¡Ah, no! Que no era por ahí, que era por allí. Truño Hotel. El lujo es minimalista. Bueno, pues muy bien, con esto acabamos. Recuérdame que no me vaya de vacaciones nunca contigo, ¿eh? Te lo recordaré. Mañana volvemos a la misma hora. Pasad buena tarde y si estáis de vacaciones en la playa, pasadlo bien, pero no mandéis vuestras fotos a los amigos que están trabajando, porque fastidia mucho. Un beso, corazones. Gracias.